Catatonia regresa en este 2023 y hoy platicaremos, daremos una opinión de lo que está aconteciendo con este lanzamiento de esta banda. Ya longeva 30 años, un poco más desde que surgieron en la escena europea estos suecos que pues arrancar, arrancaron con toda esa dinámica y escena del death metal, del doom y cómo vinieron haciendo experimentos, evolucionando, ir este, encontrando la fórmula o el estilo, que al final ya lo tienen impregnado, ya lo tienen bien este, estilizado, pero que siguen dándole eh, ciertas pautas dinámicas y siempre hay ocurrencias, si me permiten la expresión, para dar paso a sorpresas y que dentro de este estilo que no es tan fácil de digerir a quienes gustan de un rock progresivo, metal progresivo, y con esas secuencias entre el doom. Pues vamos a intentar desglosar lo que escuchamos de una banda que no es fácil, repito, digerir, pero que es de una calidad extrema, y así que pues con gusto hoy vamos a dar una humilde opinión desde el punto de vista de un aficionado al rock, al metal, y que he encontrado en Catatonia una opción. Exquisita para encontrar diversidad en la música, en las expresiones en rangos o momentos de melancolía, de depresión, de, de ansiedad. Estoy hablando musicalmente, pero aplica muy bien por el tipo de letra, conceptos que ellos han desarrollado y que hoy nos ofrece Catatonia con Sky Void of Stars. Saludos, soy David, gracias por seguirnos en Rewinder. Invitarlos a que denle like, seguirnos en Facebook, lo mismo en YouTube, se pueden suscribir, compartir, darle la campanita para que estén atentos de los próximos videos y ya en Spotify que hay video podcast donde pueden escuchar y también nos pueden ver por ahí en las plataformas que se puedan encontrar con Rewinder. Pues nada, vamos a, a darle entonces a este álbum que bueno tiene una duración de 50 minutos estrenado 20 de enero o sea que ayer a la fecha que estamos haciendo este video podcast por Napalm Records y pues en un género gótico depresivo pero siendo un metal totalmente progresivo y con una estética y con un posicionamiento muy puntual de lo que son estos cuates de catatonia llevados de la mano por el guitarrista Anders Nistrom, y el vocalista Jonas Renske, pues se ha dedicado a darle formulación y complementar sus bases musicales y letras. Y pues es un grupo que, si hablamos de evolución dentro de, del estilo que ellos encontraron en esa etapa de inicio de los noventas, pues vaya, es un nicho amplio. Aquellos países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, por mencionar algunos, Finlandia, donde surgió ¿no? esa parte de integrar y darle más poder al metal con sus bases del dead, del doom, del black, y todo lo que ha venido desglosándose a partir de ahí. Pero también el progresivo, pues ha encontrado una base inicial y que vaya que a Catatonia pues hoy está posicionado como una de las bandas premier dentro del metal progresivo, y que a pesar de ya de tantos años que tiene en la escena, creo que todavía muchos los estamos encontrando, y me incluyo porque de Catatonia pues tendré, en su momento escuché alguna rola, no le puse la atención debida, pero en años... Eh, últimos, pues le he venido poniendo más atención, darle un repaso a su discografía, lo último que están sacando y veo que también en cuestión de giras, después de la pausa que se generó a nivel mundial, pues hoy están listos para darle, estuvieron con, con Soen, si no mal recuerdo y otras bandas, haciendo una gira por Estados Unidos, de hecho por aquí me llamó mucho la atención que participa Joel Ekelhoff, el vocalista de Soen eh, en una de las rolas Impermanence Impermanence, perdón, y vaya que hace una secuencia muy interesante estos dos vocalistas. Pues vamos a dar una pequeña opinión. Es un disco, repito, de 50 minutos, y pues total es una semblanza, en lo particular, creo yo, una construcción emocional, donde ellos representan, musicalmente hablando, entre la luz y la oscuridad, generan una resonancia precisa para comportar y demostrar efectos memorables, cautivadores, intensos. Es una fórmula totalmente catatonia y que, pues, es un, una. Un desglose o un caudal donde todo lo que ellos han realizado en su, en su carrera, pues llega y hoy se contempla y se expresa de una manera intensa. No es un álbum como en la mayoría de los discos de Catatonia, fácil de digerir, hay que darle una escuchada con atención en un momento donde podamos tener una captación real de lo que nos están presentando. En letra, en música, en pasajes, en desarrollo, porque el inicio, por ejemplo, de la primera canción del álbum, curiosamente empieza potente, ¿no? Pareciera que nos iban a presentar un álbum a lo mejor con una progresión con más aumento de intensidad en cuanto a riffs, y eso me, me, me causó eh, rápidamente captarme la atención, entonces pues me quedé escuchándolo, pero pues ya te empieza a presentar conforme van pasando los, 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 las canciones, pues el desarrollo magistral que tienen ellos para presentar su, su estilo y lo que van generando. Así que es un álbum con mucha dinámica, con mucha evolución, con un estilo musical preciso, emocional totalmente. Eh, a veces es difícil definir, pero tienen una capacidad de, de demostrar a través de su música cómo expresar alguna situación, algún momento, alguna eh, panorámica general de algún tema en específico. Y vaya que tienen un efecto extraordinario. Entonces, un álbum que te va llevando... Y te vas encontrando con esos pasajes densos, profundos, reflexivos, con mucha mmm, captación de los ritmos que hay. Y ya musicalmente hablando, pues muy buenos riffs, muy buena batería bien pausada y concentrándose en llevar los ritmos y el estilo que tiene Catatonia. Y pues hoy están dándole paso a ser ya una banda que podemos decirle de los maestros, de los másters del Doom, del pasando al progresivo y ya dándole otra secuencia, como le llaman muchos, eh, dentro de la conexión emocional, lo representativo, lo reflexivo, lo, lo intenso de, de su música, que a lo mejor no te causa a quienes les gustan de un metal potente, con grandes solos, eh, hablando inclusive de la misma rock progresión o el metal. Y aquí hay que darle su cauce y su entendimiento de qué tipo de banda nos estamos encontrando con Catatonia. Así que van a encontrar un disco como... Ya lo han venido haciendo, pero sí representa totalmente una carrera ya madura, una carrera ya con consistencia, demostrando la calidad que tienen, el desarrollo, el liderazgo del guitarrista y el vocalista, ahora unificado. Estaba leyendo que pues, ya se le dio más oportunidad de desarrollo en cuanto a la composición en las letras y, y encontramos canciones muy buenas, muy muy pegadizas, pero con vibras reflexivas. Creo que eso mantiene lo, lo interesante de este grupo. Y que sí, yo le tuve que dar tres escuchas y creo que me falta, pero entre más le vas agarrando el ritmo, la, la forma, el efecto, pues tiene mayor suma, mayor exposición y pues hace que quienes siguen o quienes son fans realmente de esta banda, pues creo que es un nicho muy exclusivo o que tuvieron que tomar un espacio para decisión entre tanta exposición y tantas buenas bandas que existen hoy en día con el rock progresivo, en este caso el metal progresivo. Y pues bien, es un álbum que, que repito, me, me causa un tanto de complicidad cómo expresarlo, pero sí me, me llena de satisfacción porque al final del día es intenso. Es, es otra forma de escuchar el rock, el metal, con una, una variedad que existe hoy en día, que ellos tienen una fórmula bien diseñada, pero que a la vez la siguen incrementando, la siguen eh, generando. A lo mejor para los fans outranza, a, a lo mejor este álbum puede ser ya un tanto fuera de del lugar en cuanto a la composición, a las letras a lo intenso y que puedan estar buscando hoy llegar a más lugares, a más seguidores, porque por cierto no sé si ya habían venido a México van a estar el mes de marzo en, varia, en Guadalajara, México y Monterrey, si mal no estoy pero lo que me da mucho la atención por ejemplo en la escena del metal progresivo pues vamos a tener varias bandas Opet, Soen, Mirat Tesseract, Catatonia por mencionar algunas pues vamos, entonces quiere decir que el metal progresivo está empezando a generar un mayor, eh, una mayor disonancia, una mayor este, captación, o que están incorporando a los metaleros, los rockeros, a darle paso. Porque yo sé que hay muchos, es difícil eh, adentrarse, tanto en el progresivo, en grupos pues, ya no tan reconocidos, pero ya con una trayectoria tan fuerte como Catatonia y que hoy lo puedan dar un espacio de escucha, de tenerlo como parte de su playlist, o darse 50 minutos de escuchar, por ejemplo, este álbum, y conlleva esfuerzo en el sentido del el oído rockero que puedan tener muchos, pero yo creo que la invitación es aquí a seguir incrementando eh, las opciones que nos ofrece el metal, y ahora en exclusivo el rock o el metal progresivo que... Vamos, hay una suma de grupos extraordinarios y Catatonia es, sin duda alguna, estelar, es con su cierta exclusividad, pero yo siento que con este álbum, pues están dándole pauta en esta etapa de su carrera a que se pueda conocer más a través de lo que están haciendo hoy en, en, en este álbum. Pues nada, es un álbum bien interesante, que por cierto, pues ya explorando en cuestión de producción, pues aquí participa Jacob Hansen, que también estuvo en la producción, por ejemplo, de álbumes de Evergrey, de Bolt Beat, de Amaranti Y bueno, pues esta mezcla, esta masterización también le da ese sonido que pueda tener oportunidad de llegar a más lugares, a más afición dentro del mismo metal progresivo, rock, etcétera. Dice, "Vale, porque ya a más de 30 años de carrera, de todo lo que han recorrido, de todo lo que han generado, de los diferentes tipos de evolución. A mí me llama mucha atención cómo empezaron con dead metal, con Doom, pero fueron encontrando las bases sólidas para hoy ya ser un grupo totalmente de metal progresivo y con esa estética musical, con esa cuestión reflexiva, con esa cuestión mística, si se vale también la expresión, y muy memorable, meditable. Así que es un álbum de nueve en cuanto a calificación directamente. Sí es importante darle un repaso nuevamente a la discografía, pero hoy, con, esta, con este avance, con esta eh, fórmula y sobre todo ya en esta maduración de la banda, se me antoja mucho verlos en vivo. Nunca los he visto, ojalá haya oportunidad. Y pues hay que, hay que seguir repasando lo que nos ofrece hoy aquí Catatonia con Sky Boy of Stars. Así que chéquenlo, denle una oportunidad y ustedes darán una mejor opinión acerca de este nuevo álbum, el decimosegundo por cierto, o sea que ya es una discografía bastante amplia, extensa, pero que siguen dando de qué hablar y creo que van a dar un paso importante hoy en día. Vamos a ver cómo se está generando, pero por lo pronto lo que he visto al momento es que sí está captando la atención y sobre todo creo que también en cuestión de, de publicidad mercadotecnia. Yo me sorprendí, no tenía en cuenta cuándo iba a salir y pues lo lanzan muy rápido en este año, 20 de enero, o sea que de los álbums que ya están listos, que va a dar mucho de qué hablar para empezar el tour, donde seguramente habrá muchas rolas de este álbum que se puedan escuchar en vivo y en directo. Pues nada, espero que lo disfruten. Su mejor opinión, críticas si y conocen más a detalle de esta banda de este estilo. Bienvenido a las opiniones aquí en Rewinder. Y pues estaremos atentos a más álbumes nuevos y clásicos que tenemos también aquí en el video podcast de Rewinder. Gracias. Disfruten Catatonia con Sky, Void of Stars.